Buenos días, bienvenidos a Santa Margarita María. Nos ponemos de pie para comenzar nuestra liturgia de la vida. Están ustedes en casa con nosotros. Yo soy el padre Jimmy Drennan, el párroco de nuestra comunidad de Santa Margarita María. Y nosotros estamos juntos celebrando el movimiento del Espíritu Santo y la recepción de las misericordias del cielo. Señor Jesús, tú nos enviaste el Espíritu de verdad para que nos guíe y ayude. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, muriste y resucitaste para dar vida nueva a tu pueblo. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú eres quien nos da todo don. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, tenga misericordia a todos nosotros, perdone nuestras ofensas y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hombres que amen, Señor, te amo.
Padre misericordioso, que nunca dejas de tu mano a quienes ha hecho arriesgar en tu amistad. Concédenos vivir siempre movidos por tu amor y un filial temor de ofenderte. Por nuestro Señor Jesucristo, el que viva y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: yo oí el cuchicheo de la gente que decía: denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera, diciendo: si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Al salmo responderemos: escúchame, Señor, porque eres bueno. Por ti he sufrido oprobios y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aún para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa. El odio del que te odia en mí recae. Escúchame, Señor, porque eres bueno. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame, conforme a tu clemencia. Dios fiel en el socorro. Escúchame, Señor, pues eres bueno, y en la ternura vuelve a mí tus ojos. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Que lo alaben por esto cielo y tierra, el mar y cuanto en él habita. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés, ya existía el pecado en el mundo, y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito, pues si por el pecado de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte,
por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Palabra de Dios. Alabamos al Señor. Ayer fue el primer día del verano, pero cómo ha cambiado mucho el mundo desde el verano pasado. Nuestras familias todavía están encerradas en nuestras casas por causa de la pandemia. Muchos de los negocios están cerrados y nuestros lugares habituales de recreación tiene reducido el número de personas que pueden ingresar. Además de eso, hay los recientes disturbios y violencia en nuestras calles en la protesta de la discriminación. Ese no es el verano que imaginamos el enero pasado cuando comenzamos el año 2020. Quizás las escrituras de hoy coinciden con nuestra situación actual. En el Antiguo Testamento, Jeremías
que a menudo se queja con Dios, pero es un profeta fiel. Fue llamado por Dios cuando era joven y predicó por 40 años. El mensaje que tenía que llevar para Dios era difícil predicar y es difícil para escuchar de la gente. Advirtió al pueblo de Judá que su infidelidad a Dios causará su ruina. Él predicó contra la idolatría de Judá y su mensaje fue fuerte y firme y por eso impopular. Su fidelidad ha resultado en terror en todos los lados, denuncias, trampas establecidas y venganza planeada en su contra. Aunque ve la nación destruida, Jeremías no vivirá para ver la vindicación de Dios y el rescate de la gente, pero hablará de eso más adelante en su libro de profecías. Y durante el auxilio de la gente, sus palabras traerán consuelo a quienes esperan la transformación y el rescate del pueblo. Él promete que Dios liberará de su esclavitud. Promete también que Dios creará un nuevo corazón en ellos, un corazón del pueblo fiel. ¿Cómo sería hoy ese nuevo corazón para nosotros después de tanta tensión racial y violencia? ¿Puede Dios crear un nuevo corazón con todo ese desorden y conflicto, no solamente para nosotros, pero también para toda nuestra nación? En los días recientes, aquellas personas que escucharon la llamada a la justicia y emprendieron a la causa han sufrido persecución y conflictos, como el profeta Jeremías. Los manifestantes pacíficos nunca tuvieron intención de violencia cuando decidieron hablar y manifestarse, pero resultaron heridos en el caos causado por algunos agitadores externos. De manera singular, Jeremías no solo avanza lentamente con cabeza baja luchando por pasar, más bien él sabe que Dios está con él. Por lo tanto, la primera lectura termina con una oración de alabanza a Dios que se manifiesta, que se mantiene fiel a los pobres. Hoy es el día de los padres y quizás haya algo del profeta Jeremías en un buen padre. La paternidad es ciertamente una vocación y requiere una fidelidad larga y constante a la tarea. Al principio hay una gran alegría y regocijo, y esa alegría continuará, pero la paternidad también implica sacrificio, amor constante, coraje, trabajo duro y sabiduría. Hay veces que un padre debe decir las verdades duras a sus hijos, momentos en que debe luchar por la integridad, incluso cuando va en contra de la cultura común. Quizás sus propios hijos no pueden apreciar lo que está diciendo a ese momento.
Por eso, un padre puede sentirse impopular en su propia familia. Ser buen padre es una tarea que lleva muchos años cumplir, y es posible que los padres nunca vean su trabajo completado, pero haciendo lo mejor que pueden, deben confiar en la gracia de Dios, incluso cuando están seguros de que cuán exitosos han sido en su vocación como padre. Hay también un paralelo entre la lectura del Antiguo Testamento y el Evangelio. La comunidad de San Mateo debe haber pasado por una experiencia como Jeremías. Al igual que Jeremías, incluso pudieran haber expresado su desconcierto porque las cosas no están saliendo como esperaba. De lo contrario, Mateo nunca había registrado esas palabras francas y consoladoras de Jesús. Jesús nos recuerda a sus seguidores que debido a su fe en Él, sufrirán persecución. En el Evangelio, el dicho de los pajarillos tiene tonos ominosos. Dios sabe cuando incluso un pajarito minúsculo cae al suelo. Aquí hay una pista que los discípulos mismos tienen que enfrentar. Incluso la muerte cae en el suelo, porque como seguidores de Cristo, vivir como fiel miembro del cuerpo de Cristo tiene sus costos e incluso puede causar dolor o al menos sacrificios e inconveniencias diarios. Jesús promete que su mensaje será proclamado en las azoteas de las casas. ¿Cómo puede ser eso? Algunas personas en nuestra historia han sido proclamadores muy directos. Han sido como personas paradas en los techos de las casas que todos pueden ver y escuchar. Pero por la mayoría de nosotros tenemos miedo de tales alturas y nuestro llamado podría ser menos espectacular, pero aún así requiere coraje. Si estamos de pie con Cristo, debemos reconocerlo por nuestras vidas, nuestras palabras. Además, el mensaje de Jesús en el Evangelio es firme y fuerte. En realidad, algunos de sus discípulos enfrentarán la muerte a causa de su fe. Dijo Jesús: no tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Es más fácil decirlo que hacerlo. Sin embargo, la recompensa será grande para aquellos de nosotros que no tememos y proclamamos las buenas nuevas a todos. Dijo Jesús: a quien me reconozca delante de los hombres, yo también reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. En conclusión, el cuidado de Dios por nosotros no es una garantía de que tendremos un viaje fácil como siervos de Dios. Jeremías ya ha expresado sus sentimientos de abandono, desilusión y consternación que uno podría sentir ante el rechazo de los testigos de Dios, a menudo que experimentan. Y Jesús usa
la palabra parábola de los pajarillos cayendo y muriendo, pero también a la preocupación de Dios por ellos. Él usa ese ejemplo para asegurarnos que ante las pruebas e incluso la muerte, Dios cuidará de nosotros. Jesús no nos dejará solos, se unirá a nuestras luchas cada día. Él dice que los que reconocerán, que nos reconocerán ante Dios, esta imagen sugiere que está con nosotros y nos reclama como uno de sus suyos. Cuando las cosas se ponen difíciles, Él está justo en medio de la situación con nosotros. Hermanos y hermanas, hoy día tenemos la oportunidad de celebrar un grupo, unos miembros de nuestra comunidad y todos que están participando con nosotros por medio de Facebook y YouTube en la vocación padre o los padrinos. Hoy día la iglesia está celebrando la vocación de ellos y también está pidiendo a nuestro Dios que ellos recibieran hoy día la bendición de Dios y la iglesia. Yo quiero ver dónde están los padres, también los padrinos de nuestra comunidad, de pie por favor. Ese es el día de los padres. Por favor, también el señor diácono es padre. Pongan sus manos ahí enfrente de ustedes para recibir la bendición de la Iglesia Católica y Apostólica. Dios nuestro, tú eres la fuente de vida. Hoy día te damos gracias por la vocación de los padres y padrinos en nuestra iglesia y por todos que recibieron la llamada a ser guía como pastor de su familia. Por la intercesión de San José, el papá de Jesús, el esposo de María. Bendice los padres de nuestra comunidad, que ellos, llenos del Espíritu Santo, pueden aceptar todas las oportunidades y obligaciones que existen en la llamada a ser padre. Ayuden ellos por la intercesión de todos los santos, también de la presencia de los ángeles en el camino. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Ayúdame con un gran aplauso por todo ello. ¿Creen ustedes en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Sí. Hermanos y hermanas, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia y nos gloriamos de profesar en Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dios nuestro, ahora te presentamos
ante tu altar todas las necesidades de nuestra comunidad, la Santa Margarita María, y por los demás en el mundo. Por la Iglesia, para que tengamos la confianza de proclamar la buena nueva desde nuestras azoteas, roguemos al Señor. Rogamos al Señor. Por toda la humanidad de este planeta, nuestro hogar común, para que tomemos los pasos necesarios para hacer de la tierra un lugar habitable, próspero y hermoso para todas las generaciones de menores, roguemos al Señor. Rogamos al Señor. Por todos los padres, vivos y ya en la vida eterna, que nos han amado y guiado a través de la vida, y por los otros hombres que han sido y han portado como padres, para que siempre gocen del eterno cuidado de Dios, roguemos al Señor. Por todos los que dependen de la fertilidad de la tierra para subsistir, para que sean bendecidos por buen clima y buenas cosechas durante este verano, roguemos al Señor. Por todos nosotros en esta comunidad de fe, para que Dios nos cuida de la pandemia y de todos nuestros temores, y nos consuele en la aflicción, roguemos al Señor. Ahora hagamos una pausa para presentar nuestras plegarias finales. Para todas estas peticiones, roguemos al Señor. Dios nuestro, te presentamos todas las necesidades en el nombre del Señor Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse un momentito. Y yo quiero dar gracias a todos ustedes por sus contribuciones en la colecta por nuestra iglesia de Santa Margarita María. Y también ustedes que están participando con nosotros por medio de Facebook y YouTube. Ustedes pueden ayudarnos aquí en nuestra comunidad con una donación usando el PayPal o una de las opciones que existe en la página electrónica Facebook y YouTube. Muchísimas gracias por su generosidad. Yeah.
y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor se en este sacrificio, con la alabanza y el nombre, para nuestro bien y para toda la ciudad. Acepta, Señor, este sacrificio de alabación y alabanza que vamos a ofrecerte a fin de que pique nuestros corazones y podamos corresponder a tu amor con nuestro amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Sí. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestra deber y salvación darte gracias siempre en tu lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso Eterno, en quien vivimos, nos movemos y somos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentemos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Pues al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, podemos esperar que un día sea nuestra la Pascua eterna. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándole gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva eterna que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hacen esto en conmemoración mía. Dios mío.
el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos este pan y bebemos este cáliz, ansiamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, Señor. Así pues, Padre, al celebrar hora memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y por el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Gustavo y todos los pastores que cuidan tu pueblo, llevará su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se tuvieran la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y mártires, San José, el esposo de María, Santa Margarita María, y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente, en lugar del Espíritu Santo, toda nuestra gloria por los siglos de los siglos. Por favor, tiene esta recomendación del Salvador y siguiendo su enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos des tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y conceda la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tenga en cuenta nuestros pecados en la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, que sea la paz y la verdad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con un signo de reverencia, extendemos la paz de Cristo. Paz a Cristo. Señor, hazme nuestro niño de paz. Oh,
Este es el Cordero de Dios. El que quita el pecado, ese es Jesucristo, la fuente de la vida eterna. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Por todos ustedes que están participando con nosotros por medio de la página electrónica, ustedes pueden recibir a la comunión espiritual. Y por todos ustedes que van a recibir el cuerpo de Cristo, vamos a formar una línea aquí por medio de la iglesia y también por la capillita. Por favor, usen las manchitas de amarillo, color amarillo, en el piso, por la distancia de como 2 metros. Tenemos mucho tiempo, con paciencia recibimos el cuerpo de Cristo. Cuando estás entrando al santuario, donde está el ministro del cuerpo de Cristo, quitan su máscara y yo voy a poner el cuerpo de Cristo en su manito, usted en la boca y también a poner nuevamente la máscara sobre su cuerpo. Gracias. Solo Dios basta.
Señor, tú que nos has renovado con el cuerpo de tu Hijo, concédenos que la participación en esta Eucaristía nos ayude a obtener la plenitud de la redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y tengo unos anuncios, recuerden en su salida de esas puertas aquí atrás y también por la capillita, ustedes pueden recibir no solamente el boletín, pero si ustedes quieren recibir por la iglesia, por la Santa Misa, a traer a su casa, pueden recibirlos, tenemos muchos, y pueden usar en sus casas, pero porque no podamos usar aquí en la iglesia las misales. Son buenos para tener la casa de preparación por cada domingo, sí, estudiando las escrituras. También recuerden que la tarea que recibimos la semana pasada, la importancia de la comunicación entre la comunidad, por favor busca en sus vecinos y también otros miembros de la comunidad de Santa Margarita María, a miembros de su familia, oportunidades de hablar con ellos, escuchando sus experiencias durante esta pandemia y qué podemos hacer todos nosotros en comunicación y también en participación en nuestra comunidad de Santa Margarita María. Es importante que estamos hablando y también escuchando uno a otro. El último anuncio es este. En la salida tenemos los ministros de hospitalidad que están ayudando a ustedes en la salida también, no solamente en la entrada. Entonces, por favor, escuchen a ellos. Vamos a salir de la iglesia después la última canción. Todos nosotros escuchando y participando en la música. Pero necesitamos salir
con distancia por medio de cada persona o cada familia, y ellos van a ayudarnos con, primero con los que están atrás en la iglesia hasta la primera banca. Entonces, cuando ellos se salieron de la capilla, ustedes pueden salir aquí enfrente, pero recuerden, con paciencia y distancia. Gracias. El Señor esté con todos ustedes. Reciben ustedes la bendición de nuestro Dios, la bendición del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Proclamemos la buena nueva en nuestras casas y ahora vayamos de la paz de Dios. Demos gracias a Dios. Y antes de la canción de salida, quiero invitar a todos para también agradecer al Padre Jimmy, él es nuestro Padre espiritual, so, para darle también un aplauso y agradecerle por todo lo que hace por nosotros. Sí, sientes un puño cerca de ti, una guerra Yeah.